Buenos días, ya llegó su cocinero a domicilio. Hoy vamos a preparar algo bien rico, un rico de desayuno que se llama Dulce Amanecer. La verdad va a quedar increíble. Vamos para allá. Comenzamos nuestra ruta aquí por nuestro huerto. Vemos unas flores de calabaza para nuestro rico de desayuno, algo de hierbabuena. Aquí tenemos nuestra calabacita que también encontramos, ingredientes, nuestra calabacita, la flor de calabaza, huevo, jitomate, pimienta, pirre salsa, sal, la hierbabuena, cebolla morada y chile serrano. Con esto vamos a preparar nuestro rico desayuno. Primero paso, vamos a limpiar nuestra hoja, nuestra flor de calabaza. Vamos a dejar la primera florecita, vamos a crear un hermoso amanecer. Vamos a filetear la cebolla morada. Aquí puedes sustituirla por cebolla blanca, como ustedes gusten, ¿vale? Y la calabacita, vean qué frescura del huertito. Todos sus nutrientes al máximo y siempre con ritmo. Cortar con ritmo. Y lo cortamos por porción julianita, ya que es para omelette, así para que sea más fácil comerlo. El jitomate, vamos a ocupar dos tipos de jitomate. Uno, vamos a cortarlo así por mitad, va a ser un jitomate llamado provenzal. Y el otro, en tiritas, que este jitomate va a ser para el relleno de nuestro omelette. Si en caso que quisieran otro relleno, no hay ningún problema, ¿eh? Puede agregar cualquier tipo de relleno. Un poco de picante, nunca debe faltar en un buen desayuno mexicano, ¿vale? Picante. Siempre un picante fresco para que dé ese sabor súper especial. Le quitamos la semilla para que no quede tan picoso, que solo tenga el sabor y no el picor. Es lo que andamos buscando en este platillo, en este rico desayuno amanecer. Y cortamos coco con la hierbabuena. Vamos a hacerla en chifonoa, pura hojita. Ojo, es importante. El tallo no es, se lo recomiendo, ya que da un sabor muy característico, no es malo, pero característico que a mí no me agrada. Entonces, pura hojita, en chifonoa, en tiritas, como le llamen, chiquito, chiquito. Es importantísimo. Y recuerden que este es un desayuno súper, súper, súper nutritivo, lleno de sabores. En el sartén vamos a poner nuestra cebolla. Ojo, sin aceite, primero la cebolla y después vamos a ocupar aceite de la Peter salsa. Puro aceite, yo recomiendo. Ya si gustan un picor adicional, pues un poco del chile, pero el chile se lo agregamos hasta el final, ¿vale? Aquí solo el aceite y lo vamos a guisar, la cebolla, agregamos el tomate o el jitomate rojo, como le llamen, y un poco de sal de mar. Siempre recuerden sazonar con sal de mar, le va a dar un sabor increíble. Y entonces ponemos nuestro jitomate a asar con un poco de sal de mar, como siempre, y la hierbabuena. Vean, ay, ya se me antojó. Así, al despacito. Aquí agarramos después la calabacita. Ojo, repito, pueden ser vegetariano, lacto-vegetariano, con proteína animal, sin ningún problema, jamón, salchicha, res, pescado, ¿por qué no? Sin problema, ¿eh? Opcional. Aquí eso usamos porque es lo que tenemos aquí en el huerto, la calabacita fresca. Y vean, así, una pequeña salteadita nada más que se vean crudas. Y aquí tenemos nuestro huevo, vamos a batirlo para nuestro omelette, bien batidito. Y yo recomiendo que la sal se la agreguen en el batido, ¿vale? Y dejar reposar unos minutos para que se disuelva la sal. Y vean, aquí tenemos también un poco de calabacita, la que no sobró. Y vean, nuestro omelette. Aquí no les grabé la entrada porque pues ya saben cuál es el proceso del omelette. Agregamos el omelette y las hojas de flor de calabaza arriba. Vean, ¿por qué arriba? Y cuando está crudo, la intención es que tenga y se vea el hermoso amanecer. ¿Cuál es su característica? El sol. Sol hermosísimo, entonces da la textura de un sol o de un girasol. Y aquí va la magia, esto es lo más difícil. Hay que tratarlo de voltearlo con el sartén, ¿vale? Con espátula sí va a ser un poco difícil ya que está suavecito.
Aquí intentamos, bueno, a mí no vamos a dar al 100, pero bueno, no pasa nada. Vean, bajamos y ya, listo. Ya está, mientras se cocina, ponemos el relleno. Ay, se me agua la boca, vean. Ya con el reposo que le dimos un poquito, ya se cocinó un poquito más. Pero así están perfectos, con todos sus nutrientes al máximo. Al máximo. Ya, vamos a montar en nuestro platito, nuestro rico omelette. Omelette de calabacita, la mexicana, se puede decir, con flor de calabaza. Vean. Wow, vean esa flor pegada en el huevo. No salió perfecta, pero es normal, puede pasar. Pero aquí hice otro y vean el otro, ahí quedó mejorcito. Pero está perfecto, mira. Buenos días, llegó la parte más bonita a degustar nuestro desayuno, que fue un omelette de flor de calabaza, con vegetales, con su calabacita fresca, jitomate, cebolla y con aceite de la Peter salsa. Vamos a degustar. Recuerden que hoy fue todo del huerto. Vamos a degustar. Qué rico. Esa guaboca. Buenísimo. Esa flor se siente súper fresca. Los vegetales. Vamos a probar el jitomate provenzal. Es un jitomate con sal y con hierbabuena. Asadito, light. Increíble, ¿verdad? Este platillo quedó exquisito. Y lo acompañamos con un té de hierbabuena también, aquí del huerto. No, la verdad quedó increíble. Espero les haya gustado que la clase de hoy, la verdad, el platillo quedó delicioso. Y recuerden darle like, compartir, suscribirse y nos vemos a la próxima.